Buenas a todos, ahí tenemos un Xiaomi modelo Pocophone. Lo tenemos así. Bueno, lo que tienen que hacer primero es sacar los dos tornillos para poder quitar la tapa. Luego de eso tienen que sacar esto, lo que cubre. Luego de eso, para apagarlo el teléfono, desconectan el cable flex, este cable flex, ok. Punto de text point es acá. El punto del text point es acá en el medio y uno acá que está escondido aquí y el del medio. Estos dos. Igual poniendo en Google Pocophone EDL van a ver dónde es el punto test point. Bueno, vamos a hacer test point, vamos a ponerlo así semi. Listo, ya está el test point. Bueno, nos vamos a la computadora. Bueno, ya estamos en la computadora. Lo único que tenemos que hacer aquí, miren. Si ustedes lo quieren hacer con un MT, háganlo. Este que dice VL Pocophone por dice soluciones, lo pueden descomprimir. Copian. Se van en UMT. Autoloader, pegan la ruta donde está el archivo, eligen el programador en single, no, le ponen en multi, programador multi, y buscan dónde está su carpeta, donde está el Pocophone VL Poco F1 por ICE soluciones, aceptan y lo va a detectar todo. Ok, porque tiene varios RAM programador 01, 02, no. Si tuviera uno, elegiríamos solo el single. Pero como son varios, hay que elegir el multi-mode program. Le damos a flash y vamos a ver qué es lo que pasa. Nos detectó el puerto. Nos detectó el loader que hemos elegido manualmente. Está desmarcado use UMT autenticación server. Así que, ¿qué nos pasa? Que nos pide cuenta autorizada. Ok, nos pide sí o sí cuenta autorizada. Bueno, solución, sí, vamos a tenerlo. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, no nos sirvió UMT porque nos pide cuenta autorizada. Y no voy a regalar ni un peso, digamos. Vamos a hacer de nuevo test point. Vamos a reconectar. Listo, reconectado en EDL. Bueno. Abrimos nuestra chimera, copiamos la ruta donde están los archivos. La carpeta esta ya no nos va a servir. Vamos a elegir esta de acá que está comprimido. Logueamos nuestra cuenta en chimera. Ok. Bueno, ya nos detectó en modo Qualcomm, que es un Xiaomi. Elegimos el modelo, escribimos la palabra Poco. Beryllium Pocophone F1. Elegimos. Le damos en Update Firmware.
clic, nos vamos en Load Firmware, nos vamos donde dice Load Firmware from File, damos clic acá, pegamos la ruta donde están los archivos, ok. Tenemos que elegir el que dice VBL, poco F1 por ICE Soluciones, punto sí, y le damos abrir. Le damos start, le damos ahí. Y va a hacer su trabajo. Acá nos pide meter cuenta autorizada. Acá con Chimera a veces no. Si no da un file, solo reconectamos, ¿sí? Y si no, y si después de 6-7 veces sigue dando files, se conecta después de media hora, de una hora o más tarde. Por ejemplo, ahí nos pasó todo el archivo. ¿Vio? Ya nos sacó del modo Qualcomm. Ahí están viendo ustedes el log. Que ya pasó el archivo. Lo ha extraído. Ha procesado los archivos XML. Preparó Qualcomm. Descarga, lectura. Y flashó todos los archivos en modo EDL del archivo que yo elegí. Este de acá es lo mismo de lo que está descomprimido. Solo que UMT pide los archivos descomprimidos. Nos pide cuenta autorizada, ya lo hice como 5 veces. Así que con Chimera nos salió al 100%. Listo, ¿qué hacemos? Chimera ya lo cerramos, no lo vamos a usar. ¿Qué hacemos? Volvemos a reconectar cable flex de la batería. Tengan cuidado, presionen fuerte el volumen menos para que entre en modo fast boot. ¿Sí? Presionan volumen menos. Ay. Volumen menos. ¿Vieron? Ahí está. Entró en modo fast boot. Bueno, ya estamos en modo fast boot. Bueno, lo único que tienen que ir es acá. En la computadora buscamos el que dice missing unlock. También lo pueden hacer por fastboot, pero si no tienen un MT, si tienen un MT también lo pueden ir en Xiaomi especial y le dan acá donde dice unlock. Pero el que no tiene UMT y si tiene Chimera sola, va a ir perfecto de acá porque lo puede hacer todo con Chimera y este programa. Le dan escanear, como ustedes ven, nos sale locket. Ok, mantengan presionado volumen menos, porque le vamos a dar clic acá en el software chino. Le damos clic y listo, y ya pasó a un locket. Y como yo dejé presionado volumen menos, va a entrar en modo fast boot. Ya está un locket. Ok. Les recuerdo que este teléfono venía con Android 9, con MUI 11, con la versión 11.0.5, PGJMIXM, ¿ok? Esa es la versión que tenía este teléfono, global. Bueno, ya el bootloader ya está desbloqueado. Cerramos esto de acá, dejamos el Xiaomi acá en la mesa. Lo que vamos a necesitar en este momento es pasar el TURP. Copiamos nuestra ruta, abrimos una ventana de comandos, CMD, escribimos color 0A, escribimos CD ruta, CD espacio y pegamos la ruta. Listo, ya estamos dentro de la carpeta de este. O si no, escriben solo acá CMD y ya se abre la ventana de comandos. ¿Sí?
Bueno, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, el bootloader ya está desbloqueado. Lo primero que vamos a hacer ahora es pasarle TWRP. Copiamos todo el nombre. Berlinium 8.img. Ustedes lo van a tener como Berlinium 8, pero no se olviden de escribir la extensión .img en el CMD. Así que escribimos fastboot flash recovery espacio, pegamos el nombre Berlinium 8.img y damos enter. Ahora escribimos fastboot reboot. Mantengan presionado volumen arriba y dan enter. Volumen arriba. Y como ven, ahí dice a bootloader desbloqueado. Va a entrar a TWRP. Ok, más se reinició desde teléfono. Ah, es porque se desbloqueó el bootloader, por eso. Porque hemos forzado que entre de nuevo fastboot. Porque cuando se desbloquea el bootloader, se hace un wipe con el recovery original. Pero como lo hemos forzado que entre a fastboot, entonces no se llegó a hacer el wipe. Por eso que cuando entró a TWRP se hizo como un tipo wipe y se reinició. Así que mantengan presionado, volumen arriba, para que vuelva a entrar a TWRP. Bueno, esta ventana de comando la vamos a dejar acá arriba. No la voy a usar todavía. ¿Qué hacemos? Ahora hay que irnos. Deslizamos para modificar. Nos vamos a wipe. Wipe acá. Forma data. Le damos yes. Volvemos atrás. Atrás. Reboot. Recovery. Y dono. Install. Ok, nos vamos de nuevo a wipe, avance wipe, seleccionamos todo, Dalvik, caché, system data, internal storage, confirmamos el wipe, vamos a dejarlo sin sistema operativo, volvemos atrás, confirmamos el wipe, forma data, yes, confirmamos, volvemos atrás, reboot, recovery, nos dice que no tiene sistema operativo. Deslizamos para confirmar y va a entrar de nuevo a TWRP. Como ven, ahí está el bootloader desbloqueado, decía unlocked. Ya estamos en el, bueno, ya estamos con el teléfono sin sistema operativo. Vamos a dejarlo acá un momento. Vamos a la computadora. Bueno, como ustedes ven, no me aparece el teléfono acá. Bueno, hay que chequear siempre los drivers. Chequeamos los drivers. Nos dice como dispositivos portátiles poco F1, pero nos sale un signo, un triángulo, como si tuviera mal los drivers. Es normal. Le damos a actualizar controlador manualmente, todo. Y le damos instalar. Y ya nos va a detectar como poco F1 acá. ¿Vieron? Bueno, esto lo dejamos acá. Ahora sí nos va a aparecer, va, nos apareció esta vez sí en nuestro equipo, en Windows 10. Entramos, ya tenemos acceso a la memoria interna, nos dice qué espacio tiene. Volvemos atrás, Nos vamos en la carpeta donde está el firmware. Bueno, este video va a ser con Android 10 del Pocophone F1 MIUI 11, MIUI 11 Android 10. Así que vamos a. Copiamos de que dice Xiaomi.eu Multi Poco F1 versión 11.0.4.0 versión 11 Android 10. Ok, copiamos esto de acá. Nos vamos donde dice Poco F1, memoria interna, y pegamos acá el firmware en formato zip. Es rápido, así que paciencia, ¿sí? Paciencia, paciencia. 2 minutos y 30 segundos, dice, pero no, es menos. Siempre es menos esto de acá. 1 minuto.
30 segundos. Y listo, ya se copió el archivo. Bueno, como ya está copiado, volvemos acá. Bueno, lo dejamos ahí. Ya no importa. Ahora nos vamos al teléfono. Así que nos vamos acá. Estamos ahí. Nos vamos al teléfono, ¿sí? Bueno, ya estamos en el teléfono. Lo único que tenemos que hacer acá ahora es solo irnos donde dice install. Y elegimos el que dice xiaomi.ui.eu multi poco F1. Seleccionamos y deslizamos para que confirme el flasheo. Bueno, ahora se va a flashear esto de acá. Pausamos un poco, pausamos para que avance esto y quiero que sea corto el video. Bueno, como tienen ahí, terminó de instalarse el firmware. Bueno, volvemos atrás. Lo único que hay que hacer es solo ir a Wipe. Swift Factory Reset, volvemos atrás, forma data, le damos yes. Volvemos atrás y le damos reboot, recovery, do no install. Como dice, un loque, señores, un loque. ¿Vieron? Lo vieron. Ya estamos en TWRP. Lo único que hay que hacer ahora es solo ir donde dice mount. Habilitamos el system. O sea, activamos la palomita. Volvemos atrás. Nos vamos en Advanced. Nos vamos en File Manager. Nos vamos acá, el que dice system. Y volvemos a entrar donde diga System de nuevo. Acá nos vamos en App. Nos vamos en Close Service. ¿Sí? El que dice Close Service y Close Service.apk. Le damos Delete y confirmamos. Volvemos atrás. Nos vamos al último. Donde dice Xiaomi Account. Xiaomi.apk, le damos delete, confirmamos, volvemos atrás y nos vamos donde dice print app. Aquí vamos a buscar el que dice fin de vice.apk, delete y confirmamos, volvemos atrás, nos vamos casi al último donde dice updater.apk y elegimos el updater.apk. Delete y confirmamos. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que se actualice si al actualizarse va a reemplazar archivos? Entonces no queremos que se reemplace ese archivo para que no se vuelva a bloquear. Entonces por eso eliminamos el update.apk. ¿Para qué queremos si ya va a tener Android 10 y para usarlo full? Bueno, volvemos. Ahora lo único es volvemos atrás. Mount. Deshabilitamos. Volvemos atrás, reboot y nos vamos a bootloader, no dono install. Tienen el nuevo fastboot Android 10. Ahora nos vamos a la computadora para poder restaurar el recovery original y quitarle la cuenta Google por medio de comandos. Nos vamos a la PC. Bueno, estamos en la computadora, por eso dije que no voy a cerrar esto. Aquí lo que tenemos que hacer es solo copiar el recovery.img, o si solo lo tienen recovery con ese nombre, no se olviden agregar esa extensión. ¿Qué hacemos acá? Escribimos acá fastboot. Igual todos los comandos los voy a dejar en la descripción del video. Fastboot flash recovery espacio recovery punto img, le dan enter, ya con eso restauró su recovery original. Luego que sigue, escribimos fastboot erase espacio frp,
y con eso ya está ok, ya no tiene más cuenta Google. Lo último escribimos fastboot reboot. Para eso nos vamos al teléfono. Ahora le damos fastboot reboot, le damos enter y el teléfono ya se va a reiniciar. Cerramos la ventana de comandos MD. UMT no nos sirvió de nada porque nos pidió créditos. Como ven, ahí tienen el burlar unlocked. Ya el teléfono está iniciando con Android 10. Bueno, solo tienen que tener paciencia en que inicie el teléfono. Bueno, paciencia chicos, paciencia. Ahí lo están viendo ustedes. Que va a salir, bueno, va a salir full con Android 10. Bueno, está ahí. No quiero pausar porque quiero que inicie todo, ¿sí? Paciencia chicos, ahí está iniciando, paciencia, la primera vez siempre demora. Paciencia chicos, demora, pero sale. Bueno, ahí se cambió el contraste. Obviamente que en la cámara no se muestra, pero viéndolo acá sí se mostró un contraste bajo, así que yo sabía que iba a iniciar el teléfono. Bueno, Xiaomi 11, vamos a configurar. Español América, configuramos. Red Wi-Fi nos aparece apenas uno, pero ahora les digo el porqué. Le damos omitir, deslizamos acá, confirmamos, omitir el chip. Siempre desmarco esto, no me gusta. Esperen un momento.
Le damos a omitir este paso. GPS no quiero. Y acá elijo el que más me guste. Me gusta el predeterminado. Confirmamos. Como quieren ustedes acá en Android 10. Con los botones, que es la clásica. O con los gestos. A mí me sigue gustando con los botones. O sea, los botones son los de acá, viste, para volver. Si no, con los gestos. Que es así como el... No me acuerdo qué modelo. Bueno, con los botones. Listo, continuamos. Y como ven, ya inició nuestro Xiaomi Pocophone F1. Nos vamos a configuración. Nos vamos en dispositivo. Como ven, donde dice versión de MIUI, no entra. Bueno, ¿saben por qué no entra? Bueno, porque lo hemos eliminado. ¿Y cuál era lo que se eliminó? El ludate.pk. Esto de acá, cuando ustedes entraban, se entraba a otra donde decía buscar actualizaciones, sí o no. Pero ¿para qué queremos instalar actualizaciones a un teléfono que ya tiene bypass y con la última actualización de Android 10? ¿Para qué? Si no queremos que se actualice, porque si llega a actualizarse, puede ser que se restaure esos archivos eliminados. Entonces, no nos conviene. Entonces, por eso mejor es tenerlo eliminado. Que no nos va a servir para nada, porque ya tenemos el teléfono actualizado. Nos vamos donde dice todas las especificaciones. Y como ven, ahí tienen ustedes. Vamos a acercarlo un poquito más. Y ahí está. Versión de Android. Android 10. Parche de seguridad, primero de enero 2020. 6 GB de RAM, 64 GB de memoria interna. Obviamente, volvemos atrás. Donde dice mi cuenta, también no funciona. O sea, está como está eliminado, no va a volver a bloquearse. No va a funcionar esto de acá, de mi cuenta. Y como yo les digo, te queda 100% para usarlo. Ok. Nos vamos a Wi-Fi. Como no va a salir solo una sola. Bueno, como le dije, que solo nos sale una sola red Wi-Fi. Y el detalle, ahí les voy a decir. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es apagar el teléfono. Apagamos. Una vez que está apagada el teléfono, la solución es simple porque no tiene mucha intensidad. Simple era por esto. Hacemos, lo ponemos. Solo para este video, nada más, para mostrarle. Porque no, es que necesito mostrarle bien. Listo. Por este video lo voy a poner una gomita. Encendemos el teléfono. Listo. Como dice, un locket. Un locket, señores. Como ven, ya inició el teléfono súper rápido. Nos vamos a configuración, nos vamos en Wi-Fi. Y como ven, ahora sí tenemos toda la red de Wi-Fi con intensidad alta. ¿Vieron? Ahí tenemos toda la red Wi-Fi que antes no nos parecía y era solo por esto de acá. Vamos a ingresar en una para que vean que no se vuelve a bloquear. Conectamos una red Wi-Fi. Listo, ya estamos conectados a una red Wi-Fi. Nos vamos al navegador. De acuerdo, le damos. Nos vamos a YouTube. Y como ve, nos carga súper rápido. ¿Vieron? Ya tengo. No se vuelve a bloquear al 100%. Bueno, chicos, ya vieron cómo es el tema. Ya lo pueden... Para reiniciar de fábrica tienen que hacerlo con los botones, lo apagan, entra en modo recovery y le dan wipe, ¿sí? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es volver a armarlo, ponerle todos sus tornillos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Aparte de dice soluciones para el modelo Xiaomi
Pocophone F1, ¿sí? Con Android 10, muy 11. Súper fácil, 100% sin gastar un crédito. Suscríbanse, activen la campanita. Quieren colaborarme, quieren apoyarme con más soluciones, no se olviden de colaborar, ¿sí? Si aporten algo con lo que sea, la verdad que todo suma. Vamos a seguir subiendo más novedades, ¿sí? Hasta luego.